G. ¿Qué tiene ganas de hacer Fabra el fin de semana? Potaje. Claro, una compota quisiste claro. Decir. Es que eso es como un trabalenguas. Aguerrido frutipase para el negrito molinero, comenzando ya. Por un punto, nombre de mujer que empiece con S. Sandra. Por un punto, apellido de dos políticos que contengan A. Fernández. Y Macri. Por dos puntos, nombre, dos nombres de flores que empiecen con C. Casalea y Canela. Por tres puntos, dos apellidos de deportistas que contengan D. Di María. Dybala. No, pero ¿qué es esto? Anulada. Por tres puntos. Tres Vamos. Puntos de helada. Sí, tres puntos de helado. Que tenés oportunidad de decir otro si querés. Dios, paso. Por tres puntos. Tres gustos de helado que empiecen con T. Con T. Tramontana. Sí. Tres. Tres. Tramontana. ¿Vos quisiste pasar, negro? Tiramisú. Trufas. Por tres puntos, dos razas de perro que contengan L. Labrador. Pitbull. Por tres puntos, tres países o ciudades de América que contengan M. Países o ciudades de América. Que contengan M. Tres. México. Montevideo, Mendoza. Por tres puntos, un objeto que pueda rodar que empiece con P. Pelota. Por cuatro puntos, cuatro nombres de hombre que empiecen con Da. Damián, Darío. Dardo. Déjame romper el hielo, Sugar. Dante no entró. No, última no. No, no entró. Dalmiro. Che, lo de las flores fue Sarasa. ¿No? Sí. La de las flores fue Sarasa. La flor de canela no la querés chequear. Sí. ¿No hay flor de canela? La flor de la canela, sí, está la flor de la canela. Hay flor de canelón. Hay un tema musical que es la flor de la canela. Pero no sé, che, pará. Casalea, no. Pará, ¿dijiste que hay una canción que dice flor de canela? La flor de la canela, está, es un tema... Y bueno, si hay una flor... Igual dijiste casalea, negro, así que no... No, bueno, casalea. Pero canela sí. Pero no, pero no queda invalidada. Ah, ¿qué? Tienes que cumplirlo. Qué raro. Claro, después, a ver, entonces, nombre de mujer que empiece con S, sí, lo sí. Está. Un punto. Apellido de dos políticos está... Sí, dijo Macri. Las flores, no. No. El de los deportistas, no. Queda anulado. Hay una que me apuraste antes de que yo siga, que eran tres y me dejaste de hacer dos y, no, y me pasaste a la siguiente. No sé por ¿cuál? Qué. ¿Cuál? Me pediste tres nombres de... Ah, la de Di María, porque te... No, claro. Pero eso... No. Después de esa, pero bueno. 14, no, los tres gustos de helado. La de raza de perro.
Yo estaba pensando en la siguiente y me pasaste a la no, segunda. No, si las dijiste. Dijiste bien, negro. ¿Dije tres? Claro. ¿Eran dos? Ah, eran dos. Por perfecto. Tres puntos era. O, ah, por era por puntos. Tres puntos, claro. Claro. Qué kilo. Muy bien. ¿Cuántos sí. puntos entonces? ¿Cuántos? ¿14? Hizo bien. La de, por un punto, nombres de mujer que empiecen con S. Apellidos de políticos que contengan A. Los tres gustos de helado. No, los tres gustos de helado no, o sí. Sí. No, tiene tres. Sí. Trufa. ¿Hay helado de trufa? Sí. Qué caro el helado de trufa. Ah, mira. Nunca lo probé. Si alguien quiere mandar helado sí, de trufa. Y tenemos a los amigos de... Quiero degustar. Dos razas de perro con L, está bien. Países de América o ciudades que contengan M, bien. Bien. Un objeto que pueda rodar, que empiece bien. Con P, bien. Los... no, y ya los nombres con Dano. No, no, yo... Llegué, que me fue... A ver. A ver. Como juego de otra de las categorías. Por cuatro puntos, cuatro estaciones de subte de la línea D. A Palermo, Cero, José Hernández, Ministro Carrán, Congreso de Escalabrín, Juramento, Corredón, José Hernández, Facultad de Medicina, 9 de julio, es la que Catedral, uso yo. Florida. Espero que no me toque otro. Muy bien. Es una linda estación para memorizarse. Además, no. 14 puntos hizo el negro. 14 puntos. Presta atención también. Para que no se confunda a la cantidad que te estoy pidiendo, que a veces no. Se confunde con la cantidad de puntos. Ok. Que es lo que le pasó al negrito. Juan Butiloski. ¿Será niño prodigio en el frutí, en el agarrido de frutipaje? ¿En el frutipaje? ¿Portapaje? ¿O no serás? ¿Cómo te sentís? Y entusiasmado, ¿viste? ¿Cómo estás en el superhéroe, viste? No, estoy entusiasmado. Le voy a preguntar a Damián si precisa mandar a la tanda por la hora. Ah, bueno. No, no me van a hacer sufrir ese modo. No, lo hacemos y después vamos a la tanda. Después. Aguerrido frutipasi para el señor Juan Butiloski sobre número 2. Comenzando ya. Por un punto, nombre de hombre que empiece con F. Facundo. Por un punto, apellido de dos panelistas de la televisión que contengan la letra A. A. Yanina Latorre. Sandra Borghi. Por dos puntos, dos verduras que empiecen con R. ¿Para era el apellido lo anterior o el nombre? Panelista. Apellido. Entonces dije Anamá Ferreira y Daniela Torre. Por dos puntos, dos verduras que empiecen con R. Rabanito Remolacha. Por tres puntos, dos apellidos de músicos que contengan la letra T. Apellidos de Cerati, músicos. Apellido de músico con la letra T. Músico. Puente, Tito Puente. Por tres puntos, tres gustos de helado que empiecen con la letra D. Damasco, durazno, un helado de dulce de leche. Por tres puntos, dos ritmos musicales que contengan B. Mambo, samba. Por tres puntos, tres países o ciudades de Europa que contengan la letra P. París, San Petersburgo, Praga. Por tres puntos, dos comidas elaboradas que empiecen con F. Fideos con tuco. ¿Que empiecen con F? Que empiecen con F. Una comida elaborada. Una comida. Que empiecen. Fettuccini a la boloñesa. Por cuatro puntos, cuatro nombres de mujer que empiecen con ta. Tamara. ¿Con ta? Talía. No, Talía. No, Talía. Tan. Tad. Tar. Tania. Tatiana. Tamara. Tamara. Tala. No es un nombre asiático. Tana. No sé cómo Dafne. Me fue, porque fue era una ebullición de conceptos. Bien, no, las que dijiste, las dijiste todas bien. No sé si entra Sandra Borghi, porque Sandra Borghi es conductora, chicos. No, pero después el tema es si valió que me corrigieran. Después no sé si vale esa rectificación una vez que avanzó. No, pero yo después dije Anamá. Dije, no, Anamá Ferreira. Ya había pasado. Está bien con Anamá Ferreira, está bien. Que es lo que había preguntado Guido, que se podía. Pero se corrigió. Sí, se corrigió él mismo, claro. Dijo Anamá Ferreira y Yanina Torres, está bien.
Claro, si corresponde, ya pasó la 3 horas que está diciendo nuestro producto. Bueno. Está bien, de último el que perdió tiempo es él. A mí me quepa la duda entre fideos con tuco y fettuccine. Sí, fideos con... Lo dijo en italiano y en... Focaccia. Menos mal que la primera no la dijo, focaccia. Fanwich. Flan, por ejemplo, podía... Flan. Flan. Flan es un filet de merluza. ¿Cuánto sumé? 35, creo. Bueno, tenemos que repasar cuál es sí, cuál después es de la pausa, no. Me dicen cuándo sumamos, por favor. En la pausa. Sí, sumamos en la pausa. Sumamos en la pausa, dale. Pausa rápido y sumamos. 15 vamos puntos, dice Damián. A ver. Peso de tu cruz. Nada más no importa en esta vida. Chao hasta mañana. Chao hasta mañana. Personal, es conexión total. Chao hasta mañana. Llegó la nueva Amstel. Una cerveza hecha con pura malta. El puro sabor refrescante que les gusta a todos. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Peso de tu cruz. Nada más no importa en esta vida. Chao hasta mañana. Chao hasta mañana. Personal, es conexión total. Chao hasta mañana. En TN y a dos voces hay debate. Este miércoles, el debate capital. María Eugenia Vidal, Leandro Santoro, Javier Milei y Miriam Breckman. Arrancamos a las 19:30 con una previa imperdible. La llegada de los candidatos, la preparación, las estrategias y todo el compromiso para expresar sus propuestas. Y a las 22 arranca el debate que puede definir el voto de los porteños. Moderan Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. En TN y a dos voces hay debate. London. Para vos, que te gustan los mates con cuerpo y mucho sabor, hacemos Tarahui. Servila, cebala y disfrutala. Tarahui, el poder de un sabor. Está muy bien, vamos a repasar los puntajes, porque viste que es un poco raro porque cada una tiene puntajes distintos. Por favor. Por un punto, nombres de hombre que empiezan con F, sí, está bien. Uno. Apellido, no, por un punto, dos panelistas de la televisión que contengan la letra A. En este caso hubo una autocorrección. Claro, que dijimos que valía en la previa. Sí, lo que dice la producción, el centro de cómputos, es que esa autocorrección fue una vez que se pasó a la siguiente instancia. No es que fue a Ferreira, pero como quieran, no hay problema. Es que no se la había dado como inválida. Hubo, mismo, para mí, que valga. Hubo total, una autocorrección. Claro, lo único que hice fue perder, limitarme. Perdió tiempo propio, pero no hubo una... No es que yo le dije, no, está equivocada,
y le digo, como suele pasar en el 60 segundos al palo, que uno da la respuesta correcta y entonces, bueno, ahí ya queda invalidado. En este caso, lo que estamos sugiriendo es que se pierde tiempo propio, en todo caso, porque él retoma la anterior. Perfecto. Está peleando esto, cada punto. No, esto queda... Cada, el para sentar jurisprudencia de acá a futuro en cuanto a que si la persona se da algunos cuenta... Algunos hacen microcampañas, otros hacen micropuntos, ¿viste? Que cada uno cuida en este voto, caso, ¿no? La campaña del sí. De campaña. Vale todo, sí. No, pero en este caso, cuando es ahí que estaba yo leyendo la tercera, si vamos ya por la sexta... Claro, dice, no, che, ¿sabés qué? Bueno, entonces es válido. ¿Cuántos vamos? ¿Tres? Y es válida hasta ahí, digamos, con ese límite. Claro, para ahora, ¿eh? Y siempre y cuando no se señale que hay un error. ¿No? No, igual se señaló que hubo un error, por eso la corrigí. No, yo no señalé que hubo un error. Bueno, ¿qué dice Damián? A ver. Con Borghi. Pero de la producción sí. No. No, nadie me señaló. No, nadie señaló que hubo un error. Ahí está, está en pantalla Perín. A ver, vamos a escucharlo. Obviamente se pueden retractar del error y está todo bien. Pero en este caso, Javi estaba por la pregunta número 3 cuando Buti se percató bien hecho diciendo no, tenían que contener a... Apellido, dijo Borghi, no. Claro. Pero ya había pasado a la pregunta 3, Javi. Entonces no vale. Entonces, si en ese momento se percata, sí, hacemos como hacemos, por ejemplo, en el Palabra Santa. Si en tu turno vos te percatas de que la palabra está mal, podés volver a decir otra. Ok. Bueno, queda así que se sentó jurisprudencia, dejé asentado para futuros casos. Para futuros casos en todos los equipos. Por dos puntos, el dos verduras tribunal. Que empiecen con la letra R. Y dije rabanito y remolacha. Muy bien, yo no sé. Iba a tirar rúcula. Muy rápido. Por tres puntos, dos apellidos de músicos que contengan la letra T. Sí, dije Cerati y dije Tito Puente. Sí, está bien. Muy bien. Muy bien, muy rápido. Tenías a Spinetta. También. Por tres Martínez. Puntos, tres gustos de helados que empiecen con D. Sí, dije durazno, Damasco, dulce de leche y otra fruta. Muy bien. Dos ritmos leche, musicales que contengan la letra B por tres puntos. Dije mambo y samba. Muy bien. Rumba, bien. Samba, mambo. Bachata también iba a entrar también. Bachata, ¿eh? Sí, yo el primero que pensé es bachata. Vallenato. Vallenato. Bachata. Baila mi cumbia también podría haber sido, ¿eh? ¿Era cualquier B o no? Bailanta. B larga. Ah. Bueno. Sí, era B larga. Por tres puntos, tres países o ciudades de Europa que contengan la letra P. Sí, la dije, muy bien. Praga, muy dije, París y dije San Petersburgo. Por tres puntos, dos comidas elaboradas que empiece con la letra F. Acá otra hay que sentar jurisprudencia, porque yo dije fideos con tuco y fettuccini a la boloñesa. ¿Qué es el fettuccini? Un fideo. Ok, queda sentada jurisprudencia que no se puede decir, por ejemplo, carnes, no sé... Milanesa, carne con papa frita, milanesa con puré, no vale. No se puede decir churrasco carne y chuleta. Y no se puede decir churrasco y chuleta, aunque sea de asado al horno, asado a la parrilla, claro. No, okay. Aunque sea de distinto animal, chuleta de cerdo y churrasco. No se puede decir es el genérico. Si milanesa el con puré y milanesa con papa frita. Carne con puré y colita con, al horno con papa. El genérico invalida la especificación. Sí puede decir colita y peseto. Y carré de cerdo con lo que sea. Ok, y no se puede decir, por ejemplo, milanesa con papa fritas y milanesa con puré, no, porque es la, digamos, la guarnición es lo que cambia. Exactamente, que cambia la guarnición. Entonces eso cambia dos, la no. salsa. Cambia. ¿No? En ese caso, no. No, pues es el genérico. Muy bien, milanesa. Queda sentada la jurisprudencia de este punto. Y bueno, cuatro mujeres de... cuatro nombres de mujer que empiecen con ta, que no llegamos. No vamos, Javi, pasemos al siguiente, que si no... Muy bien. Dale. Ahí está. ¿Cuánto sumé? ¿15? 15 puntos. Niña bonita. Próxima categoría. Ah, este es un clásico. También que vuelve. La próxima categoría me vuelve difícil esta vuelta. ¿A qué ciudad viajé? ¿Se acuerdan? Sí, me gusta. Por 5 puntos vemos la imagen y después. Qué difícil esta categoría. Por 4, por 3, así. Cada 20 segundos yo voy tirando una nueva pista. ¡Oh! Y si no la agarraste, perdiste. Esto es como la. Soy como la muñeca del juego del calamar, ¿eh? Tiro la frente. ¡Tenemos salud! Así que preparados, listos, ya para Redespiertos. Vemos la imagen en el wall por 5 puntos. ¿A qué ciudad viajé? Y esto es...